Mis queridos hermanos, vamos a hacer estos 3 días, estas hermosas oraciones para romper maldiciones. Vamos a tratar sobre la maldición proferida, la maldición que llega también por el segundo día, sobre brujerías, hechicerías, que también son maldiciones que llegan a la familia o a las personas. Y el tercer día se va a tratar sobre las maldiciones que llegan a través de un flagelo grave que se da hoy día y que no sabe mucha gente cuánto daño se hace, como es el robo, las actitudes de mala fe, los sobornos, todo esto, cómo trae maldiciones en las finanzas. Esto lo sabremos en estos 3 días para que verdaderamente rompamos todas esas maldiciones que hayan llegado a nuestra familia por distintas situaciones, distintas circunstancias o familiares que están metidos en cualquier cosa de estas, que el Señor nos va a revelar en estos 3 días. No pierda hacer este trigo para que rompa las maldiciones que han llegado, que te han alcanzado y que vas a entender el motivo por el cual hay tanta ruina. Te invito para que hagas esta oración para destruir esta maldición que ha llegado a tu casa sin darte cuenta, por distintas causas, por distintas personas, pero que el Señor quiere que se rompa ahora mismo en tu vida estas maldiciones para que puedas, hermanito, hermanita, ser liberado, liberada de todas las maldiciones que te han alcanzado y así poder avanzar en todos tus sueños y emprendimientos. Proverbios 6:2. Tú solo te pones la trampa, quedas atrapado en tus propias palabras. Proverbios 18:21. La vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Proverbios 13:3. Cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. Proverbios 10:19. El que mucho habla, mucho yerra. Callar a tiempo es de sabios. Mis hermanitos, la palabra de Dios nos habla acerca de cómo nosotros podemos estar bajo maldición. Cuando quizás alguna persona, porque tiene rabia, nos ha maldecido. Es que maldecir es hablar mal de algo. Cuando el Señor Jesús habló mal de la higuera, se secó. La maldijo, ¿sí? Entonces, hermanitos, ¿cuántos de los que estamos en este momento en crisis financiera, en crisis emocional, en crisis en general, es porque nos hemos atado a la maldición que es causada por palabras maldichas de uno mismo o de otras personas? Yo pienso, mi hermanito, que uno mismo se está enviando maldiciones cuando habla negativamente. Algunos dicen, ay, pero es que a mí las cosas me salen mal, yo no puedo hacer esto. Cuando dice yo no puedo hacer esto, nunca lo va a poder. Se está enviando una maldición porque va a ser una persona que bloquea las bendiciones. Hay que siempre con la palabra desatar toda clase de bendiciones, hermanitos. Hay personas que la verdad se atan a la maldición cuando se tratan a sí mismo mal. Dice, ay, yo soy un bruto, ay, es que a mí todo me sale mal. O al cónyuge, cuando dicen, ay, es que mi esposo es un sinvergüenza, es un borracho, pues lo está atando cada día más a los vicios, hermanos, a que él cada día sea más arruinado. A veces nosotros mandamos maldiciones a nuestros propios seres queridos y llega la maldición a nuestras casas por las palabras maldichas. Como dice el Proverbio 6:2,
Tú solo te pones, que solo nosotros, nadie más, ¿no? La trampa, cuando quedamos atrapados, ¿a qué horas? Pues con nuestras propias palabras, hermanitos. Somos nosotros que nos atamos a las maldiciones. Cuando la palabra de Dios dice que en la lengua está la vida y la muerte, y que si nosotros la movemos para cosas que van en contra, pues ¿cuál es el resultado? Dice la palabra de Dios, tener consecuencias negativas, ruina, miseria. Las personas que dicen, es que yo no puedo conseguir un buen trabajo porque siempre me rechazan donde voy. Hermanito, síguele repitiendo y verá que se está atando esa maldición. Jamás va a conseguir un buen trabajo porque cada uno se ata con sus propias palabras. Por eso, hermanitos, hoy la palabra nos exhorta en este primer día que debemos cuidarnos de hablar mal de otros, de hablar de nosotros mismos, de renegar, de maldecir. ¿Cuántas personas dicen una grosería? Al decir una grosería es una maldición que llega a su propia vida, a su propio hogar. Esos hogares que a toda hora están diciendo groserías son hogares que no hay paz en ellos porque ya llega una maldición de la incomprensión, una maldición hasta de separaciones, porque las groserías, hermanitos, son vulgaridades que en Colosenses dice el Señor que no debemos decirlas. ¿Por qué? Porque nos trae maldición a nuestras finanzas, nos trae maldición a nuestros hijos, a los seres queridos, a nuestra propia casa. Está llegando esa lluvia de maldiciones cada vez que renegamos. Por eso la palabra es importante saberla hablar para que vaya a nuestro favor, porque el que mucho habla, dice ahí el proverbio, hermanitos, pues mucho hierra, se cometen muchos errores. Y después por las palabras vienen las consecuencias de todo lo que dijo. Hay matrimonios que empiezan a renegar el uno con el otro y que es que su mamá y es que su suegra y es que, bueno, empiezan a echarse en la madre, hermanitos, ¿y sabe qué? Esas maldiciones llegan a la casa y ¿cuántos se han separado por las palabras? ¿Cuántas cosas por las palabras? Cuando una señora decía que el esposo debía que lo cogiera un carro porque llegaba tarde toda la noche borracho, pues efectivamente así se le cumplió. De tanto proclamar ese deseo de que lo cogiera un carro, pues llegó un día la mala noticia que lo había cogido a las 2 de la mañana un carro y murió. Hermanitos, esas palabras le costó a ella lágrimas porque ella lo decía era por rabia. Cuando llegaba el esposo tarde. Por eso, cuando tengamos mal genio, mejor callar, hermanitos, porque lo único que hacemos es maldecir, porque uno habla mal cuando tiene mal genio, ¿sí? Contra el amigo, contra el sobrino, contra la suegra. Uno de mal genio no va a hablar bien. Cuando está resentido, tampoco va a hablar bien. ¿Y qué está haciendo? Maldiciendo su propia vida, porque todas las cosas que tú hables, hablas, se vuelven en el futuro en contra tuya. Por eso, más vale bendiga a las personas. Por eso el Señor dice en su palabra que debemos bendecir y no maldecir. Porque la bendición se rompe las ataduras y evita, es una protección para que esas palabras que nos envían los enemigos, esas palabras que vienen de las personas que quieren hacernos daño, no nos toquen. Porque si yo lo bendigo, esas palabras quedan anuladas, quedan destruidas, debilitadas y sin poder. Por eso, hermanito, la importancia de siempre bendecir a aquellas personas que nos tienen rabia, porque seguramente ellos van a hablar mal de nosotros y esas habladurías nos pueden causar maldiciones, pueden llegar esas maldiciones. Protejámonos siempre bendiciendo a todos aquellos que nos hacen daño. Vamos a hacer una oración especial. Vamos a hacer esta oración para romper toda maldición proferida por nosotros mismos o porque otros han tratado de hablar mal, de destruir nuestra moral, de hacernos sentir a través de la persecución débiles. Por eso, entreguemos primeramente a esas personas que te han hecho daño y vas a anular toda palabra que haya venido en contra tuya y estas palabras. Querido Jesús,
Con tu sangre preciosa quiero anular toda palabra que haya llegado a mi familia, a mi casa, a mi vida, de cualquier forma, a través de distintas personas, de enemigos, de personas que me tienen envidia, de personas que me tienen rabia, que están resentidas. Todas esas palabras que queden paralizadas en el nombre de Jesús y por tu preciosa sangre, anulamos cada palabra que hayan enviado en contra mía, en contra de mi negocio, porque me tienen envidia, en contra de mi empresa, porque algunos salen resentidos. Todas esas palabras que han enviado quizás los empleados, quizás los jefes, quizás la misma familia, quizás algunos seres queridos en momentos de rabia, quizás los antepasados maldijeron a los nietos, a los hijos, y que están afectando mi presente, quiero hoy anular con la sangre preciosa de Jesús todas esas maldiciones causadas por distintas circunstancias. Solo tú las conoces, hermanito, hermanita, si recuerda personas que han hablado mal de ti, personas que te han criticado, personas que han tratado de destruirte, entrégalas aquí a los pies de Jesús y vas a decir, todas las palabras que me han enviado, las anulo en el nombre de Jesús y con la poderosa sangre tuya, que se destruya, que se devuelva, que no me haga nunca más daño, que quede liberado de todas esas maldiciones que llegaron por causa de distintos enemigos. Bendito Señor, todas esas maldiciones que llegaron cuando me peleaba con mi cónyuge, cuando en mi casa decía groserías, cuando me enfrentaba con la familia, cuando quizás con mis hijos o mis seres queridos tuvimos discusiones y muchas palabras negativas salieron de mi corazón y ellos también en un momento de mal genio también pronunciaron muchas palabras en contra mía. Hoy quiero que queden anuladas. Hermanito, hermanita, va a bendecir a aquellas personas para que se rompan esas maldiciones. La misma palabra de Dios nos dice que hay que bendecir a los que nos han hecho daño, a los que han pretendido ofendernos. Por eso, en este instante, vas a bendecirlos. Aquellos que tú consideres que en un momento dado, por mal genio, por cualquier circunstancia, pronunciaron palabras en contra tuya, deseándote algún mal, queriendo destruir tu honor, queriendo hacerte sentir como un ridículo, una ridícula, menospreciándote, rechazándote. Anula todas esas palabras que tú has recibido de desprecio, esas palabras de que te han rechazado y que te hicieron sentir muy mal, todas esas palabras que han herido tu corazón, entrégalas, anúlalas, porque tú eres una persona muy valiosa y esas palabras no tienen poder sobre ti. Tú te vas a levantar en victoria, tu negocio se va a levantar en victoria, tu familia se va a levantar en victoria. Todos aquellos que han pretendido hacerte daño, hermanito, declare en este momento que esas palabras no tienen poder sobre tu vida y bendícelos y dile al Señor, Señor, que ya se vaya de mí, de mi casa, de mi vida, todo espíritu inmundo que llegó a afectar mi vida personal y ha llegado ruina moral, ruina emocional, ruina material, ruina espiritual. Quiero anular esas palabras que han llegado a mi vida y que las que yo pronuncié también en contra mía. Tú sabes, Señor, muchas veces he renegado, muchas veces he enviado palabras contra mis seres queridos con vulgaridades, groserías, deseándoles mal. Anulo todas esas palabras para que llegue la prosperidad, la libertad a mi vida, a mi familia, para que todas las maldiciones desaparezcan por el poder de tu sangre preciosa, querido Jesús, que la bendición me persiga donde quiera que vaya. Yo quiero solamente bendiciones y que esas maldiciones se conviertan en bendiciones. Ahora declaro que cada palabra que me había hecho daño, esas palabras
van a volverse en este momento, van a destruirse todas esas palabras con el poder de la sangre de Cristo y van a convertirse mi vida en bendiciones, porque toda palabra maldicha que me enviaron en cualquier circunstancia, sé que, Señor, esos vacíos, porque todos esos espíritus salen ahora mismo de mi vida, de mi casa, y esos lugares donde estaban esos espíritus inmundos destruyéndome van a ser ocupados por grandes bendiciones que las recibo ahora mismo. Señor, quiero bendecir a todos los que me hicieron en un momento dado sentir mal, y toda palabra que llegó en contra mía, que se vuelva, Señor, a favor mío, que esas palabras queden debilitadas para que se transformen en una bendición, porque tú vas a sembrar la bendición donde mucho tiempo atrás las palabras de maldición me hicieron mucho daño. Pero hoy ha llegado la bendición a mi vida, ha llegado la bendición a mi casa, me declaro sano, me declaro bendecido, quiero ser bendecido, Señor. Gracias, porque vas a permitir que ahora sea yo una bendición para otros, que pueda bendecir a los que me han hecho daño, que pueda ser una bendición y no una maldición, porque sé que ahora mismo todo queda nuevo, ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Señor. Deuteronomio 30:19. En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Mi hermanito, hermanita, la palabra de Dios nos exhorta a elegir. Uno elige su futuro, hermanitos. Todo depende de lo que uno escoja, así tendrá éxito o fracaso. Por eso aquí el Señor habla muy claramente sobre la maldición. Si uno quiere escoger un futuro gris, un futuro sin sentido, pues escoge, como dice hoy en Deuteronomio, la maldición. Pero yo sé que nadie va a escoger eso. El mismo Señor dice, te he dado a escoger, a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. El Señor no nos obliga a que nosotros vivamos obligados a recibir las bendiciones. No, Él las tiene, pero si nosotros no las queremos recibir, pues ya es problema de nosotros. Y si escogemos, hermanitos, el mal camino, pues estamos bajo maldición. Pero no porque Dios quiera ponernos la maldición, somos nosotros mismos que imponemos las maldiciones sobre nuestra vida cuando escogemos lo que no nos conviene. Por eso, que nos quede claro que no es el Señor que nos maldice, que quiere maldecirnos, sino somos nosotros mismos que escogemos el mal, porque eso significa maldición. Es hablar mal o escoger el mal. Escoge, hermanito, eso está en tus manos. Dios te ofrece la bendición, todo depende de ti. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo
y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Soy libre, soy libre, soy libre de toda opresión. Soy libre, soy libre. Soy libre de toda opresión. Hoy yo me gozo en el Señor, por eso canto con emoción. Hoy yo me gozo en el Señor, por eso danzo con emoción. Mi hermanito, hermanita, que estás haciendo este trido para romper maldiciones que nos han alcanzado, yo te motivo para que no pierdas un solo día. Este primer día se trata de las maldiciones que han llegado a través de la palabra, porque la palabra tiene poder. La palabra es para bendición o maldición. Todo depende de lo que uno pronuncie. Si es una persona que es grosera, una persona que le desea mal a otros, si es una persona que habla mal de otros, hermanitos, está enviando maldiciones, trayendo maldiciones a su propia vida. Pero si es una persona que bendice, que habla solamente para bien de sí mismo y de los demás, hermanitos, las maldiciones nunca le alcanzarán a esa persona que es una fuente de bendición para otros, como nos ordena su palabra. Por eso yo te motivo para que coloques ahí en el comentario una frasecita, puede ser esta: Señor, gracias porque tú vas a hacer que pronuncie palabra de bendiciones. Que cada palabra que diga sea para los demás una bendición. Ahora invita a más personas que igualmente puedan romper, destruir todas las maldiciones que les han alcanzado por distintas circunstancias. En este caso, este primer día se trata de maldiciones llegadas a través de la palabra. Como dice ahí en el proverbio, cada uno recibe el fruto de lo que dice, hermanitos. Así que invitemos a más personas que ellos también sean liberados. Mañana el Señor nos va a hacer caer en cuenta de otras maldiciones que han llegado por otras circunstancias a través de espíritu. Y el tercer día te sorprenderás que uno sin darse cuenta se ha contaminado de muchas maldiciones y está atado a muchas maldiciones. Hermanitos, si tienen alguna petición especial, pueden enviarnos a este número de WhatsApp al 322-273-1502 o al correo electrónico fucomin@gmail.com. Hermanitos, completa todas las bendiciones, porque la verdad, maldiciones caen por distintas circunstancias. Así que estos tres días, el tres significa completar, completa la bendición. No dejes de hacerlo un solo día y motiva a más personas también, porque la verdad que las maldiciones te ata, las maldiciones te destruyen, las maldiciones te arruinan. Es importante hacer estas oraciones. Así que mañana te espero, sí, hermanitos, para que continúes destruyendo maldiciones. Son tres días, hermanitos. Así que apropiate de la palabra del Señor cuando dice: te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo sé que tú has escogido a partir de hoy la bendición, pero todo depende que tú quieras dar ese paso a través de estas oraciones. Dar un me gusta en la manita izquierda, mis hermanitos, y recuerden que siempre tenemos muchos videos, como por ejemplo la oración de
todos los días en la noche, las Buenas Noches con Jesús, y oraciones que subimos, muchos videos para tu crecimiento espiritual, para momentos difíciles, para encontrar un alivio a tu corazón, unas respuestas aquí en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte y dar un me gusta en la manita izquierda. Y lo mismo, lo que más recomiendo es el Evangelio diario a través de la palabra que da vida, porque esa ha sido transformador, renovador para el mundo entero. Cuando hacemos los congresos mensuales, la gente cuenta los testimonios que han recibido por medio de todas estas videos que diariamente sube la Fundación Casa de Oración María Inmaculada. Así que comparta estos videos con miles y miles de personas. Los quiero mucho, mis hermanitos. Les habló Consuelo desde la Casa de Oración María Inmaculada. Reciban un fuerte abrazo y cuente con mis oraciones. Los dejo con esta hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador. Soy libre, soy libre de toda opresión. Hoy yo me gozo en el Señor, por eso canto con emoción. Hoy yo me gozo en el Señor, por eso danzo con emoción. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente. Y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los aliviaré, y los aliviaré de su dolor. Y los consolaré, y los aliviaré de su dolor. Soy libre de toda opresión. Soy libre, soy libre de toda opresión. Hoy yo me gozo en el Señor, por eso canto con emoción. Hoy yo me gozo en el Señor, por eso danzo con emoción. Celebraremos así su victoria, levantaremos banderas en el nombre del Señor, porque el Señor dará la victoria. Él nos envía auxilio desde Sion.